Hola, Georgie. ¿Ah? ¿No vas a decir hola? Oh, anda, vaquero. ¿No quieres un globo, eh? Pero no debo aceptar cosas de extraños. Mi papá lo dijo. Es muy sabio tu papá, Georgie. Muy sabio, en realidad. Y yo, Georgie, soy Pennywise, el payaso bailarín. Y tú, eres Georgie. Así que ya nos conocemos. ¿Estás de acuerdo? Creo que sí. Ya tengo que irme. ¿Cómo? ¿Irte sin esto? Oh, ¡mi barco! ¡Exacto! Anda, Georgie. Es tuyo. Oh... ¿Lo quieres o no, Georgie? Oh, claro que sí. Y hay algodón de azúcar y juegos y toda clase de sorpresas. Y globos también, de todos colores. ¿Y todos flotan? Oh, sí. Todos flotan, Georgie. Sí, todos flotan. Y cuando tú estés aquí conmigo... ¡También flotará, Georgie! ¿Qué tal, amigos y amantes de lo paranormal? Muy buenas noches. Aquí en una hora más de este miércoles de lo paranormal. Como los habíamos prometido, hoy es un especial de cortometrajes de terror. ¿Y quién no recuerda este gran clásico de los noventas? Ahí en varios comentarios de varios compañeros decían que este payaso les había destruido su infancia. Es un gran clásico por el cual decidimos empezar la noche de hoy, la cual viene de muchos cortometrajes de terror. De igual manera, muchas sorpresas. Pero antes que nada, les quiero dar la bienvenida, como cada noche, a mis compañeros. Juan Vázquez, buenas noches, Juan. Well, buenas noches, Mike. Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este especial de terror que tenemos preparados para ustedes. Miguel. Buenas noches a todos. Buenas noches, Juan. Buenas noches, William. Buenas noches a todos que se encuentran en casita. Ya 24 de octubre. Se está acercando ya el Día de Muertos. Vamos a tener grandes sorpresas. Quédense con nosotros. Claro que sí, de igual manera el próximo miércoles tendremos un especial de Día de Muertos, documentales, entrevistas y varias investigaciones también que estaríamos adelantando, ya que en el mes de noviembre tendremos varias investigaciones de la isla de Cozumel, así como ya les hemos presentado lo de la niña de Puerto Abrigo, lo de la casa que había un trabajo de magia negra, magia vudú, el cual logramos destruir con el apoyo de la señora Gabriela Valdés. Quiero recordarles los números de cabina para los mensajes, 86 9 85 63. De igual manera nos pueden seguir por el Twitter, @novel81. Ahí vamos a estar publicando todas nuestras investigaciones y los viajes que vamos a estar haciendo en el estado y en los estados vecinos como Yucatán y Campeche. De igual manera, para su mensaje de texto, 987-116-2472. Hoy nos espera una gran noche de videos, de documentales también. Esperamos que después de esta noche puedan dormir. Ya muchos compañeros aquí habían quejado de otros programas que no los dejamos, les espantamos el sueño. Sí, no pueden descansar. Hoy pues, la culpa. Son unos pequeños cortos que vamos a estar pasando esta noche. De igual manera, tenemos la visita de la cual vienen a promocionar un evento, un gran evento que va a haber aquí en la isla de Cozumel. Viene el señor James Van Praagh, un gran medium. Entonces, más adelante vamos a tener ya toda la información completita. Sin más preámbulo, vamos a iniciar ya con nuestro primer cortometraje titulado Mamá. Espero que les guste y no se asusten tanto. Vamos con el video.
Abre la puerta. Mamá ya se ha ido.